Deuteronomio 31. Un Moisés acabó diciendo estas palabras a todo Israel. Dos he cumplido 120 años. Ya no puedo salir ni entrar. Y Yahvé me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Tres, Yahvé tu Dios pasará delante de ti, él destruirá ante ti esas naciones y las desalojará. Será Josué quien pasará delante de ti, como ha dicho Yahvé. 4. Yahvé las tratará como trató a Sihón y a Og, reyes amorreos, y a su país, a los cuales destruyó. 5. Yahvé os los entregará, y vosotros los trataréis exactamente conforme a la orden que yo os he dado. 6. Sed fuertes y valerosos. No temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahvé tu Dios marcha contigo. No te dejará ni te abandonará. 7. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso. Tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, y tú se la darás en posesión. 8. Yahvé marchará delante de ti, él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes. 9. Moisés puso esta ley por escrito y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como a todos los ancianos de Israel. 10. Y Moisés les dio esta orden. Cada 7 años, tiempo fijado para el año de la remisión, en la fiesta de las tiendas, 11 cuando todo Israel acuda, para ver el rostro de Yahvé tu Dios, al lugar elegido por él, leerás esta ley a oídos de todo Israel. 12 congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. 13 y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé vuestro Dios todos los días que viváis en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. 14 Yahvé dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y presentaos en la tienda del encuentro, para que yo le dé mis órdenes. Fue, pues, Moisés con Josué a presentarse en la tienda del encuentro. 15 Y Yahvé se apareció en la tienda, en una columna de nube. La columna de nube estaba parada a la entrada de la tienda. 16 Yahvé dijo a Moisés, he aquí que vas a acostarte con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse yendo en pos de dioses extraños, los de la tierra en la que va a entrar. Me abandonará y romperá mi alianza, que yo he concluido con él. 17 Aquel día montaré en cólera contra él, los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Será pasto y presa de un sinfín de males y adversidades, de suerte que dirá aquel día, ¿no me habrán llegado estos males porque mi Dios no está en medio de mí? 18 Pero yo ocultaré mi rostro aquel día, a causa de todo el mal que habrá hecho, yéndose en pos de otros dioses. 19 Y ahora escribid para vuestro uso el cántico siguiente. Enséñaselo a los israelitas, ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testimonio contra los israelitas. 20 Cuando yo les lleve a la tierra que bajo juramento prometí a sus padres, tierra que mana leche y miel, y ellos, después de comer hasta hartarse y engordar bien, se vuelvan hacia otros dioses, les den culto, y a mí me desprecien y rompan mi alianza. 21 Y cuando les alcancen males y adversidades sin número, este cántico dará testimonio contra él, porque no caerá en olvido en la boca de su descendencia. Pues sé muy bien los planes que está tramando hoy, incluso antes de haberle introducido en la tierra que le tengo prometida bajo juramento. 22 Y Moisés escribió aquel día este cántico y se lo enseñó a los israelitas. 23 Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun, sé fuerte y valeroso. Porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que yo les tengo prometida bajo juramento, y yo estaré contigo. 24 Cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley hasta el fin. 25 Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. 26 Toma el libro de esta ley. Ponedlo al lado del arca de la alianza de Yahvé vuestro Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti. 27 Porque conozco tu rebeldía y tu dura cerviz. Si hoy, que vivo todavía entre vosotros, sois rebeldes a Yahvé, cuanto más lo seréis después de mi muerte.
28 Congregad junto a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros escribas, que voy a pronunciar a sus oídos estas palabras, poniendo por testigos contra ellos al cielo y a la tierra. 29 Porque sé que después de mi muerte no dejaréis de pervertiros, os apartaréis del camino que os he prescrito, y la desgracia vendrá sobre vosotros en el futuro, por haber hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé, irritándole con vuestras obras. 30 Luego, a oídos de toda la asamblea de Israel, Moisés pronunció hasta el fin las palabras de este cántico.